Conociendo las bondades de este amplio territorio. Hoy hablaremos de un animalito muy lindo que causa mucha ternurita y admiración. Hoy hablaremos del colibrí, que de seguro lo has visto por allí, ¿verdad? Los colibríes generalmente viven en las regiones tropicales de América del Norte, Central y del Sur. Ecuador tiene el mayor número de especies. Alrededor de 163 tipos de colibríes se encuentran allí. También se puede encontrar una gran cantidad de especies en Colombia, mientras que unas 50 especies son nativas de México. Los colibríes son aves muy coloridas y la mayoría de las especies poseen plumas de colores brillantes. El color de la pluma más común entre los colibríes es el color verde. Existen también algunos colibríes albinos en el mundo que poseen plumas completamente blancas y ojos de color rojo. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? Los colibríes machos tienen plumas de colores más brillantes, mientras que las hembras más apagadas son sus colores, lo que les ayuda a camuflarse mejor mientras crían a sus polluelos. ¿Sabías que los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás? Los colibríes tienen algunos comportamientos únicos que lo diferencian de otras aves. Son voladores muy acrobáticos. Debido a la adaptación de sus huesos y músculos de vuelo, pueden girar sus alas en círculos, lo que les permite volar hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, o incluso flotar en un mismo lugar. De seguro los has visto en un mismo lugar flotando, ¿verdad? Las patas de los colibríes no sirven para caminar. A pesar de su capacidad impresionante de aleteo, los colibríes son incapaces de caminar porque su diseño anatómico se los impide. Por esta misma razón, no pueden saltar. Sin embargo, usan las patas para dos actividades principales. La primera es percharse o agarrarse de las ramas de los árboles
o de superficies sólidas para poder descansar o dormir. Y la segunda es para, ¿qué crees? Para rascarse. Los colibríes son pájaros agresivos con otras especies aladas. A pesar de su tamañito, que no supera los 10 centímetros de alto, los colibríes son famosos entre los biólogos por ser aves agresivas. Se les ha visto atacar a los arrendajos, a cuervos e incluso a halcones, que muchas veces les triplican el tamaño y la fuerza. Esto sucede generalmente cuando otros pájaros infringen su territorio, que defienden a capa y espada con su pico, que generalmente mide lo mismo que la totalidad de su cuerpo. ¿Sabías que sus alas se mueven alrededor de 60 veces por segundo? Por segundo, no por minuto. El colibrí se alimenta del néctar de las flores y debe comer aproximadamente 3 veces su propio peso corporal por día. Principalmente comen azúcar, pero también obtienen proteínas de pequeños insectos. Son alimentadores muy selectivos y no lo harán de flores que producen un néctar que contiene menos del 10% de azúcar. A menudo van por flores con gran cantidad y abundancia de azúcar. Estos pequeñitos son muy inteligentes. ¿Sabías también que un colibrí tiene el cerebro más grande en el mundo de las aves en proporción a su tamaño corporal? La esperanza de vida para el colibrí a menudo es muy corta. La mayoría de ellos no viven más allá de su primer año de vida. Y los que lo hacen normalmente solo viven hasta 4 años. La vida de un colibrí en cautiverio es de 15 a 17 años. Cada día me sorprendo más de la creación de nuestro Dios. ¿Y tú? Ahora, amiguito, continuemos con nuestro relato misionero. El misionero de hoy se titula El ombligo salido. Matías, de Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, nació con lo que algunas personas llaman ombligo salido. Aunque su ombligo ciertamente sobresalía, el médico dijo que no era que tuviera el ombligo salido, sino que parte del intestino de Matías sobresalía por su ombligo. «No se preocupen», dijo el médico. Probablemente volverá solo a su lugar cuando el niño cumpla 3 años. Pero el médico también les dijo a los padres de Matías que debían tener mucho cuidado para proteger el ombligo de cualquier daño. Si la piel recibía cualquier lesión, Matías podía enfermar gravemente. Los padres de Matías esperaron y oraron para que el ombligo se cerrara. Si no sucedía, el pequeño tendría que someterse a una operación. Y así pasó 1, 2 y 3 años, y el ombligo de Matías no cerraba. El médico entonces dijo que tendrían que operarlo. Pasaron 3 años más mientras se preparaban para la operación, pero durante todo ese tiempo, los padres de Matías, así como sus amigos de la iglesia, no dejaron de orar por el niño. Matías estaba asustado cuando su padre lo llevó al hospital. No quería que lo operaran. El médico le preguntó al padre de Matías si el niño tenía síntomas de resfriado. No, él está bien, respondió el padre. Qué bueno, dijo el médico, porque no podemos operarlo si está resfriado. Entonces Matías comenzó a toser en la sala de espera y el doctor se alarmó al escuchar al niño. No podemos operar si está resfriado, dijo el doctor. No está resfriado, le aseguró el padre. Simplemente está asustado por la operación. Pero el médico negó con la cabeza. No podemos arriesgarnos. No, no, no. Tendremos que reprogramar la operación.
Matías sonrió de alivio al escuchar la noticia. Su padre estaba decepcionado porque el niño había fingido estar resfriado, pero entendió que estuviera asustado porque él también lo estaría en su lugar. Los padres de Matías continuaron orando por su hijo. Señor, por favor, dale a Matías las fuerzas necesarias para enfrentar esta operación, decía el padre en oración. Pero Matías oraba diciendo, querido Jesús, no quiero que me operen. Un año después, Matías ya tenía 7 años y el médico dijo que era hora de operarlo. Los padres del niño oraron de nuevo y también sus amigos de la iglesia. La madre de Matías lo llevó al hospital. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el doctor. Matías, respondió el niño. ¿Cuántos años tienes?, siguió preguntando el doctor. 7. ¿Tienes buenas calificaciones en la escuela?, insistió el doctor. Sí, dijo Matías. La madre del niño le tomó una foto antes que el médico lo durmiera y luego se fue a la sala de espera a orar. Cuando Matías despertó, estaba acostado en la misma cama, pero en una habitación diferente. Su madre estaba de pie junto a la cama con una sonrisa en el rostro y le dijo a su hijo que estaban en la sala de recuperación. Me alegra que ya todo haya pasado, le dijo. Luego el médico les dijo que la operación había sido un éxito y cuando le quitaron el vendaje varias semanas después, el ombligo de Matías ya no se veía extraño. Ahora era un ombligo de aspecto normal. La vida de Matías cambió desde ese día, ya que antes de la operación no podía correr o saltar para que no le pasara nada a su ombligo. Matías tiene ahora 10 años y es el corredor más rápido de su clase. Él recuerda aquella operación mientras corre y salta en el patio del recreo y siempre hace pausas para agradecer a Dios. Querido Dios, gracias porque la operación fue un éxito. Silet, la madre de Matías, es profesora en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de capacitación misionera en este campus universitario.